Estamos en la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Melchor Sánchez, un servidor, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a platicar sobre el tema del, del uso de las videoconferencias en educación universitaria, si son una solución o, o si se han convertido en un problema. Para ello contamos con tres invitados e invitadas. En primer lugar, el maestro en ciencias, Chadwick Carreto Arellano. Él tiene maestría en ciencias computacionales por el Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional y actualmente es doctorante en ciencias computacionales y en educación. Es investigador de la sección de estudios de posgrado de investigación de la Escuela Superior de Computo del Instituto y uh, actualmente es director de educación virtual del Instituto Politécnico Nacional. Gracias Chadwick por acompañarnos. Doctor, muchísimas gracias por la invitación, un gusto. Y también nos acompaña el maestro Ricardo Arroyo Mendoza. Él es ingeniero en computación por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, eh, maestro en tecnologías y administración por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y máster especializado en reyes y sistemas de información para empresas eh, de la Escuela Nacional Superior de Telecomunicaciones de Bretaña en Francia. Es miembro de la Academia Mexicana de Informática y del Comité de Tecnologías del Espacio Común de Educación Superior a Distancia y actualmente es director de Desarrollo de Sistemas para la Educación de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, la UNA. ¿Qué tal, Ricardo? Gracias, doctor. Muchísimas gracias por la, por la invitación y un gusto estar aquí. Y, y por último, con la maestra Edith Coello Cervera. Ella es maestra en educación por la Universidad Autónoma de Yucatán especialista en entornos virtuales de aprendizaje por Virtual Educa y el Centro de Altos Estudios de la Organización de Estados Iberoamericanos. Está adscrita a la Dirección General de Desarrollo Académico de la Universidad Autónoma de Yucatán y colabora en varios pro proyectos sobre aplicación de la tecnología en educación y es responsable de procesos de evaluación institucional. ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un gusto coincidir con todos ustedes. Muy bien, pues el asunto está en las videoconferencias hace muchos años, recuerdo cuando era niño el asunto de las videoconferencias era materia como de las películas de ciencia ficción, ¿no? de las caricaturas películas o algunos programas de televisión eh, pero después del 93 94 cuando apareció internet en términos de difundido en, eh, como corriente principal, empezó esto a crecer y actualmente tiene una calidad impresionante ¿no? y se han convertido en parte de nuestra cotidianeidad. Ahorita estamos grabando este programa a través de una plataforma que se usa para videoconferencias. Eh, pues yo les preguntaría primero, Chadwick, ¿cómo surgieron estas herramientas? ¿Cómo han evolucionado y cómo se usaban educativamente antes de la pandemia? Sí, doctor, muchas gracias. Este, antes que nada, pues eh, yo quiero agradecer la invitación y saludar a todos mis compañeros de aquí del panel y, y como bien lo dices, comentar que la videoconferencia se ha transformado en una herramienta poderosísima para el trabajo colaborativo, para la educación, para la capacitación, pero bien lo dices, también hubo un origen de todo esto, el origen que empezó a raíz de esas, eh, esos esquemas de comunicación abierto que, que algunas empresas empezaron a adoptar para poder establecer algunos, algunos servicios de comunicación. Yo todavía me acuerdo aquellos inicios donde eh, por plataformas como el Messenger que empezaba en aquel momento podías generar alguna comunicación eh, visual entre, entre personas, el Skype que empezaba también como una de las herramientas que, que arrancaban para que una persona pudiera comunicarse por, por video con otra o, o empresas que empezaron también con servicios ya más concretos de videoconferencia como los eh, de Polycom o como algunas otras este, empresas eh, que se fueron dedicando, Tricom y algunas otras este, eh, servicios que se empezaron a ofrecer y que eran, eh, pues, servicios eh, un tanto complejos, ¿eh? Para que tú pudieras hacer una videoconferencia necesitabas un equipo especializado con ciertas características, con una IP, con una comunicación constante, etcétera, ¿no? Y de ahí, pues, ya establecer también eh, a qué hora se iban a conectar, los rangos de comunicación, qué, qué tipo de red iban a utilizar, etcétera, etcétera, ¿no? O sea... Eh, se empezó con esquemas muy muy complicados hasta cierto punto, pero que también fueron evolucionando a convertirse ya en servicios más dedicados, con más características y que requerían menos, menos este, problemáticas de conectividad, ¿no? Pero digamos que todo eso fue lo que empezó o fue la, la parte inicial para que tuviéramos videoconferencias como las que actualmente podemos disfrutar, no, o podemos utilizar. Todo eso fue, digamos, definiendo la base para que pudiéramos en este momento ya tener una evolución a los eh, aspectos de videoconferencia individual, a las, eh, a los servicios de videoconferencia más amplios, generalizados y, obviamente, a su aplicación eh, tanto en los esquemas de capacitación como en los esquemas de educación. ¿no? Entonces, ha sido una evolución constante de todo esto. Muy bien, Chadwick. Pues, Ricardo, ¿qué agregarías? Y ¿Cómo se usaba esto en educación? Antes. Gracias, doctor. Sí, pues eh, yo nada más agregaría un poco de lo que comentaba Chadwick, que yo creo que hay eh, eh, dos elementos importantes que permiten la evolución hasta donde estamos. Uno, uno es eh, en algún momento eh, eh, la, la, la transmisión por, por eh, voz sobre IP ¿no? en, en esta red eh, internet. Es un tema muy importante porque empieza a manejarse unos protocolos que son finalmente eh, 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 comunicación en la red y, y eso marca un punto importante. Y el otro es eh, eh, la, la creación de algunos estándares, como el H323, que es un estándar para comunicar. Eh, precisamente los, los equipos, que los equipos de videoconferencia se, se hablen. Y, y creo que esos elementos son, son fundamentales, aparte, por supuesto, del desarrollo de, de muchas de las aplicaciones que hoy conocemos en la primera década del 2000, este, entre 2000, 2010, 2015, pues la creación de, 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 de Zoom, de, de Blackboard, de una cantidad impresionante de, de herramientas de videoconferencia que se basan en estos protocolos. Y creo que uno de los usos que se daba anteriormente, digamos antes de la pandemia, eh, era precisamente esto, el conectar eh, el transmis la transmisión de, de eventos, de conferencias, de congresos, de pláticas, de charlas, pero eh, a través de la conexión de, de espacios dedicados para eso, inclusive hasta alineamientos teníamos para una sala de videoconferencia, para un auditorio de videoconferencia y eh, la conexión era compleja, todo, todo un equipamiento en estos espacios, cableado de audio, de video, eh, pantallas, eh, micrófonos, este... Eh, y, y bocinas ¿no? eh, conectadas, todo a una cabina de control que teníamos ahí, eh, que tenemos inclusive todavía porque esa infraestructura existe, con eh, códex que se conectaban, ¿no? multipuntos, se hacían una conexión con diferentes auditorios o, o, o salas de videoconferencia, y entonces podrías hacer eh, esta transmisión de que un micrófono del auditorio A se escuchaba en el auditorio C eh, y, el, y, y la, la proyección de las cámaras de estos equipos de, de, de Codec, eh, se, se, se veía en la en, el, en la sala A. ¿no? Entonces, es, estos ejercicios eran lo que realmente se utilizaba, creo, mucho más eh, para, la, para la parte de la, educativa, ¿no? el, el tratar de, de conectar estos eventos y transmitirlos a diferentes eh, eh, lugares eh, de universidades y de, y de espacios físicos. Esa es, esa es mi, mi, mi aportación ahorita gracias, ricardo. pues, edith, ¿qué, qué agregarías a lo que comentaron tus colegas? y pues, no mucho. realmente creo que, al igual que muchas tecnologías, realmente esta herramienta surge, pues por esta necesidad no de comunicarnos con gente que está distante, ¿no? en tiempo real y lo más real posible, eh, a través ya no solo del audio, como nos lo daba antes, la audioconferencia o el teléfono en sí. Este, sino también ya poder ver con quién estamos hablando, ¿no? Sus antecedentes están precisamente en las primeras videollamadas que se realizaron hace, no sé, 60 años, y, pero no fue hasta que hubo esta, este boom ¿no? de la computación. Y bueno, ya podemos hablar de la videoconferencia como la conocemos ahora, ¿sí? Y es lo que menciona eh, el maestro Ricardo, el maestro Chadwick, eh, de los diferentes equipos, cómo ha evolucionado nos pues ha evolucionado de, de trabajar con sistemas de videoconferencia que, por sus instalaciones, sus conexiones y configuraciones, pues eran muy especializados y requerían espacios particulares y requerían además o, o demandaban costos muy altos y por eso nada más se podía trabajar eh, a nivel institucional, a nivel organizacional, ¿sí? hasta lo que tenemos hoy, afortunadamente que ya prácticamente eh, el trabajo constante de quienes desarrollan la tecnología eh, buscando hacer menos costoso este tipo de sistemas o de herramientas tecnológicas pues nos han entregado hoy por hoy eh, pues una videoconferencia incluso gratuita o sistemas de videoconferencia gratuitos que nos permiten no solo comunicarnos uno a uno sino ya de uno a muchos de muchos a muchos y definitivamente el uso eh, en, 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 en el área de, de la educación, eh, pues me parece que ha sido magnífico, ¿no? Y desde antes de la pandemia, y no hablemos ya en pandemia. Gracias, Edith. El, el, si es que yo recuerdo que antes el programar una videoconferencia, hace varios años, era todo un ritual, ¿no? Había que hacer una solicitud con copias no sé a cuántas gentes y pasar una serie de aprobaciones eh, y, y se convocaba una cantidad de equipo. Humano y técnico impresionante. ¿no? Y en estas épocas podemos hacer una videoconferencia unos cuantos segundos con muy poca preparación técnica, ¿no? La magia de la, de la tecnología. Y antes se usaba siento mucho más para cuestiones ejecutivas y de negocios, pero actualmente, y lo que vamos a hablar en los siguientes segmentos, se usa cada vez más para cuestiones también sociales, pero sobre todo y el tema que nos importa hoy el aspecto de la educación en educación superior. Pues muchas gracias por sus comentarios. A continuación vamos a escuchar a una docente sobre sus experiencias que ha tenido con las eh, videoconferencias antes y durante la pandemia. Cuando inició lo de la, la de la pandemia, básicamente de todo era vía WhatsApp y correo electrónico. Y bueno, muchos en los chats de los, de los profesores nos preguntábamos: ¿y cómo vamos a evaluar qué sigue? ¿Cómo vamos a continuar? Entonces, gracias a la oferta de todos estos cursos, eh, pues lo más que se hacía era usar el Facebook, el, el, el Skype, y eso era a nivel familiar, ¿no? es que mi, mi, mi hijo está en Alemania y voy a saludarlo y quiero verlo. Y ahora es una herramienta donde todos las clases, eh, conferencias, incluso compartirles a los alumnos videos, ¿no? Por ejemplo, en el área de, de cirujano-dentista, pues hay muchos temas prácticos y que antes de, de pasar a la practicidad o a la clínica, pues tenían que acreditar la teoría como anestesia, como el tallado de dientes, cavidades en niños. Entonces fue fundamental que a través de, de estas videoconferencias nosotros como docentes pudiéramos compartirles este conocimiento a los alumnos, no importando que no estuviéramos juntos, que no estuviéramos en un salón de clases, sino que estuviéramos eh, en estas videoconferencias, en una pantalla. Algunos prendían sus cámaras, hay otros que no, pero que nosotros tener la certeza de que estamos compartiendo nuestro conocimiento y que estamos seguros que allá atrás de, de, de sus fotitos, ¿no? nos están escuchando, ávidos de regresar a la clínica, ávidos de regresar a las aulas, pero también con mucho, mucho temor entonces eh, no se perdieron la verdad es que no se perdieron eh, clases sino vino a ser un parteaguas esto de del uso e implementación de las conferencias y Zoom ha sido una plataforma crucial donde también se ofertaron cursos específicos para nosotros saber manejar Zoom. Es muy padre que al final de tu clase los alumnos te pongan un corazoncito o te unas palmas y a su vez cuando a ellos les toca también hacer una presentación, pues de igual forma esta realimentación durante la clase. Entonces, eh, pues también creo que vamos a seguir con las clases híbridas y pues vamos a seguir utilizando este medio a nivel nacional y por supuesto que a nivel internacional. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el uso de videoconferencias en educación superior y sus implicaciones. Eh, uno de los inconvenientes que yo le veo es que la, la palabra conferencia transmite cierto mensaje, ¿no? Si, si ustedes checan el, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, conferencia se refiere a, a una exposición oral que habitualmente tiene esta connotación didáctica, de, de, de dar una conferencia, de como dar una clase. Y es en la transmisión del uso de estas plataformas en los aspectos educativos, se ha tomado a veces literalmente y se usa para dictar precisamente conferencias. Pero tienen un enorme potencial, sobre todo ahora que han evolucionado a, a tal manera que esa, esa pausa que algunos la ponen en 150 milisegundos, que debe de ocurrir para que el diálogo se sienta natural, pues ya se rebasa con las plataformas actuales, de tal manera que estamos, como lo estamos haciendo ahorita. Yo les preguntaría, Ricardo, pues, ¿cómo ves que están usando los profesores y los estudiantes las videoconferencias en, en sus aspectos educativos? ¿Qué pros, contras tienen y qué están haciendo las universidades para apoyarlos? Claro, doctor. Eh, gracias. Pues, de entrada creo que eh, eh, estamos eh, claros, ¿no? De que la, la pandemia, pues, nos arrojó, nos aventó de, de, de golpe a, a utilizarlas como si fueran una, una eh, eh, respuesta, ¿no? A dar la clase eh, como la dábamos antes. Eh, lo hicimos como pudimos, este, eh, y de alguna manera creo que el, el, el tener la, 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 la herramienta eh, generó una problemática, por supuesto, para los docentes en la parte técnica, no, no la conocían, eh, había que, que trabajar con ellos, creo que todas las universidades comenzaron a hacer un, un gran esfuerzo por... por por dos aspectos, ¿no? La capacitación técnica eh, sobre estas herramientas para que el docente se sintiera más, más seguro, ¿no? y, y, y aunque estábamos en esta enseñanza remota de, de emergencia, pudieran de alguna manera eh, utilizarla mejor. Y en la parte, digamos, pedagógica, eh, eh, también, o sea, dar dar una, una eh, perspectiva de cómo se pueden utilizar eh, desde el punto de vista eh, de, de la clase y de la docencia. Ventajas, creo que hay muchas, ¿no? Facilidad de uso, eh, se ha convertido también en un estándar, ¿no? Tienen muchas funciones, pan, compartir pantalla, eh, pizarra, eh, los grupos pequeños que ha sido un un elemento muy interesante eh, y muy usado por los, por los docentes. Eh, por supuesto, allá tienen incluso hasta aplicaciones web conectadas ¿no? que, tienen, que tienen posibilidad de hacer eh, algunos exámenes y algunas actividades adicionales. Pero creo que hay una parte muy importante que es, hay investigaciones que, que, que centradas en el alumno. ¿no? Y, que, y, y en su aprendizaje, pues han revelado que la videoconferencia, en, en estricta teoría esta de, de, de escritorio que le llamamos, pues permite al estudiante resolver problemas, eh, eh, desarrollar competencias, eh, motivarse al, al discutir y al colaborar en, 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 en grupo. Entonces creo que esa es una parte bien importante de rescatar, no es dictar, como bien lo dices, eh, la... la la, la cátedra, porque eso puede estar en una plataforma asincrónica y que los alumnos revisen, pero algo que sí es muy importante es, yo puedo como docente eh, eh, hablar con ellos previamente, preguntarles en estas plataformas qué entendieron, qué no entendieron y dejar algunos retos para que en las clases de videoconferencia como tal, eh, en realidad se discuta y se eh, activen mu muchos elementos del, 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 del alumno. Desventajas. Pues hay bastantes. El ancho de banda en nuestro país, o sea, es muy complicado, no, no, no tenemos garantía. Eh, la inmediatez en la participación también, los estudiantes no responden rápido, ¿no? Cuando estás en una, en una reunión, esto que hablabas de los milisegundos, hay un uso, digamos, limitado para, las, para la enseñanza de habilidades prácticas eh, psicomotrices, es más complicado ese, ese, ese ejercicio. Por supuesto, la movilidad física, ¿no? Estás eh, sentado a veces tres horas, ¿no? Y este, en, en odontología creo que tienen clases desde las 7 hasta las, hasta las 12 eh, sentados. Entonces, no hay manera de, 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 de tener esta flexibilidad. Y por supuesto, algo bien importante que, que se ha estado eh, estudiando es el tiempo de atención en una videoconferencia que puede ser menor que la presencial, porque existen muchos factores asociados a esta sobrecarga cognitiva, ¿no? Que, que contribuye a la fatiga. Es decir, eh, estoy viendo muchos elementos como docente, inclusive como alumno, la pantalla del chat que se abre, la pantalla de las preguntas y respuestas, si alguien comparte la pantalla, se me mueve la pantalla, entonces se me pierden todos. Hay profesores que les cuesta mucho trabajo regresar e identificar dónde estaban, se quedaban en la computadora en lugar de, de regresar al, al, al Zoom. Entonces, hay, estos elementos son un desgaste ¿no? que, que, que de alguna manera eh, pega para los, para los eh, alumnos y por supuesto para los docentes. Gracias Ricardo. Edith, algunos comentarios sobre este punto. Continúan siendo una herramienta importante para trabajar con sus pares en sus proyectos académicos, eh, ya que no se pueden no pueden coincidir muchas veces en espacio, eh, incluso en tiempo, eh, de manera presencial. Entonces a través de estos sistemas pueden continuar con este trabajo, por supuesto en su labor docente pues eh, las, el sistema de videoconferencias les ha ayudado para continuar con el proceso formativo y por tanto los estudiantes también. Y en los mismos estudiantes el poder eh, realizar trabajos en equipo, este trabajo colaborativo. Finalmente la videoconferencia podría venir a sustituir eh, el aula, ¿sí? Eh, la única diferencia es que está, se está trabajando a través de una aplicación, ¿no? Pero eh, se pueden tener las mismas ventajas que se tiene en una reunión presencial. De las, hablando de ventajas y desventajas, eh, la tecnología creo que siempre ofrece ventajas. ¿sí? La desventaja está quizá en factores externos o en su uso. ¿okay? Una videoconferencia nos permite comunicarnos con todo el grupo, con cualquier cantidad de gente. Hoy hablando de lo que nos ofrecen las empresas que trabajan este tipo de sistemas o de aplicaciones. Eh, ya contamos eh, con aplicaciones gratuitas eh, yo no encontraría una desventaja en el tema de la conectividad pues es el problema que tenemos como dijo el maestro Ricardo pero que es un asunto como que aparte de lo que es en sí la aplicación eh, en tiempos de pandemia afortunadamente la conectividad en casa pues siempre es mejor que la que tenemos en la institución y quizá ya es algo que deberíamos eh, pues tener en cuenta, ¿no? Para ahora que regresemos, sin dejar de utilizar, porque creo que no hay que dejar de utilizar esta herramienta, pero sí atender esas desventajas que no están en la tecnología en sí llamada videoconferencia, ¿no? Sino en algunos factores externos a ella. Y también se requiere algunos otros factores que hay que atender, es toda la producción que hay que hacer, ¿sí? Para realizar una videoconferencia en un entorno formal como es el escolar. Gracias, Edith. Chadwick. Sí, doctor, eh, yo también coincido totalmente con mis compañeros. Eh, con Ricardo estoy totalmente de acuerdo en que la videoconferencia eh, nos cambió muchos esquemas, ¿no? nos dio muchas pautas de cómo trabajar y nos empezó a definir muchos aspectos de, de cómo desarrollar nuestras actividades. Eh, empezamos ya a ser eh, muy conscientes de, de que con estas herramientas teníamos mayores capacidades en muchos sentidos, ¿no? O podíamos este, tener grandes ventajas como el acortar distancias, el poder tener eh, ahorro en, en, en espacios, en tiempos, el poder tener eh, también aumento de productividad, porque es muy cierto y se da con mucha medida de que este, ya estamos saliendo de una reunión, pero ya estamos trabajando en otra y a veces hasta estamos en dos al mismo tiempo y a veces estamos este, haciendo otra actividad en lo que estamos tomando una videoconferencia o ya mandando ahí directamente la información, etcétera, que nos ha permitido sí aumentar productividad, pero también este, y, y, y también nos ha permitido ser multitrabajo y multitasking, pero también este, nos ha llevado a sacrificar muchas cosas, ¿no? Este, yo también concuerdo que las videoconferencias tienen grandes ventajas, son una herramienta muy fuerte de trabajo, pero también, pues, ¿a qué costo, no? Eh, el costo que ha representado también la videoconferencia es que estamos más tiempo conectados, estamos más tiempo en ese aspecto. Eh, ya de sedentarismo digital que a veces este, va generando otras problemáticas, tenemos este, pues ya una noción del tiempo más, más corta ahora, ya al no trasladarnos, al no despegarnos un ratito, al no pararnos, podemos estar mucho tiempo eh, enfrente de un equipo y no nos damos cuenta que eso es lo que pasa también, ¿no? Eh, tenemos muchas cuestiones que afectan también a la cuestión personal que no debería no debería llegar a ser este otro aspecto no o sea nunca debemos pe perder la parte humana la parte de esa socialización y ese contacto que también debemos tener con otras personas no eh, eh, si a eso le sumamos obviamente los problemas técnicos de las videoconferencias que a veces nos conectamos no nos conectamos a veces tenemos eh, pues la situación de, de, de que estamos con una mala conexión, o a veces tenemos este, eh, que, 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 o que quitar nuestro video, o que no, sí, exacto, o que pasa el panadero con el pan, o el de la cuestión de la, de, de, del fierro viejo que vendan, etcétera. O sea, todas esas son cuestiones que se van dando, pero que nos han llevado a entender que este es otro esquema de trabajo, nada más que necesitamos definir cómo hacerlo. Necesitamos también entender esas ventajas y esas desventajas y generar una conciencia también de lo que es el uso de la videoconferencia y, y saberla utilizar de una mejor manera. En este momento yo creo que estamos aprendiendo mucho y, y pues nuestros docentes han sido los mejores ejemplos de que se han tenido que capacitar con, con el uso y que no ha habido mejor maestro que la necesidad, ¿no? Y han tenido que aprender haciendo las cosas, ¿no? ¿eh? Gracias, Chadwick. Sí, es, es que todo el asunto de que las videoconferencias se usan habitualmente para tener actividades al mismo tiempo, lo que llamamos sincrónica. Entonces, eh, y se han, hemos aprendido tanto en términos de desarrollar una serie de reglas de, llamémosle, etiqueta, de etiqueta de comportamiento, sobre todo porque las videoconferencias se han metido a nuestras casas. Ahorita veo que, pues, nosotros cuatro parece ser que estamos en, en un espacio de oficina, pero en el transcurso de la pandemia hemos utilizado las videoconferencias para todo. Es increíble que hasta para encargar comida a veces. Y retomaremos en el siguiente bloque el asunto de realmente necesitamos todo hacerlo por videoconferencias, que ya no podemos pedir cosas exclusivamente utilizando la voz. O el audio. Eh, yo creo que esta. lo importante tal vez es no poner la carreta antes que el caballo, como ya comentaron ustedes, poner los aspectos de diseño educativo antes que la tecnología por sí sola y, y utilizarlas para lo que mejor sirve. ¿no? Y, y como ya comentó Ricardo, una de las enormes ventajas de las plataformas actuales es que permiten no solamente el hablar y el oírnos y vernos, sino que nos permiten hacer trabajos en equipo, en grupos, colaborativos, compartir pantalla, algo que antes era totalmente impensable para un profesor, de tener, si tú tienes 200 estudiantes al mismo tiempo, repartirlos de manera aleatoria en grupos de cuatro que se pongan a trabajar con una tarea bien estructurada, eso era terriblemente difícil. ¿no? Y, y acá hemos aprendido... Muchísimas cosas. Yo creo que el reto es seguir usándolas en el teletrabajo, en el teleestudio y combinarlo con los aspectos presenciales que, que cada vez están regresando más. Pues les agradezco mucho sus comentarios. A continuación, vamos a pasar una pausa y, y los invitamos a contactarnos a través de los sitios virtuales que aparecen en pantalla. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el tema de las videoconferencias y su uso en educación universitaria. Eh, recuerdo cuando vi la primera película de La Guerra de las Galaxias, el, el holograma de la princesa Leia, y, y que en esas épocas se veía como algo fantástico. ¿no? Actualmente al ver ese tipo de transmisión visual de imágenes, pues lo vemos como como decimos, muy pixelado, como decimos actualmente. Pues el, el futuro de las videoconferencias, podemos decir que está aquí, ahora que está ocurriendo todo esto del metaverso, el cambio de Facebook por meta, que esperemos que sea no solo un cambio cosmético, eh, la cuestión de los hologramas, de la sensación táctil a través de, de los dispositivos digitales. ¿Cuál es el futuro de las videoconferencias en educación superior? ¿Qué cambios podrían ocurrir y cómo? Pues, ¿cómo podrían eh, plantear estrategias las universidades para utilizarlas mejor en el proceso educativo? Eh, Edith, ¿sí que empezamos por ti. Eh, sí. Eh, las videoconferencias, creo yo, que eh, con la evolución que han tenido en los últimos años, han demostrado que son una herramienta muy importante. Eh, resultado de la contingencia sanitaria, hemos visto aún más lo importante que son, al grado de utilizarlas cuando incluso no necesitamos usarlas. ¿no? Eh, para la educación superior, eh, yo creo que lo que hay que hacer, como mencionaron los maestros, es simplemente saber cuándo utilizarlas. Eh, se utilizan permanentemente en la educación a distancia, pero pues mayormente en la educación eh, mixta, digamos, o en, en, en los programas mixtos quizás no se utilizaban tanto, eran más para cuestiones, como mencioné, para, para gestionar algún tipo de proyecto, pero en lo que es el proceso de formación, eh, sí son una herramienta que considero que debe permanecer, pero hay que darle el uso pedagógico adecuado, hay que saber cuándo utilizarlas, porque además, eh, como mencionó, eh, pues en el tema de tecnología siempre hay de por medio ciertos costos que tenemos que pagar relacionados con conectividad y pues sistemas de videoconferencia necesitan de estos, de, de este, de atender este asunto, ¿no? Eh, sobre el, el punto que mencionó de pensar en, en el desarrollo tecnológico a través de las instituciones, eso es algo que por lo menos en mi institución se ha tratado desde hace cualquier cantidad de años, ¿sí? Sobre todo que somos instituciones que tenemos a la gente que puede hacer estos desarrollos tecnológicos para no ser dependientes de empresas eh, más aún siendo nosotros institución pública donde nuestros presupuestos pues pueden ser limitados no entonces la herramienta en sí eh, de, de, es la videoconferencia creo que las estrategias que debemos seguir utilizando es continuar con estos programas de habilitación y de actualización eh, para los docentes en el uso correcto, en el uso pedagógico, por un lado, y por otro lado, seguir trabajando para el buen aprovechamiento, con, con las coordinaciones de tecnología, para el buen aprovechamiento de estas herramientas, pues sabiendo lo que se necesita para poder utilizarlas. Yo sí creo que tienen futuro, yo sí creo que debemos continuar utilizándolas, incluso para lo que es el proceso formativo. Gracias, Edith. Eh, Chadwick. Sí, muchas gracias. Yo concuerdo con Edith en la importancia que han, que han tenido las videoconferencias como una herramienta de trabajo, eh, pero pues como toda herramienta de trabajo y como toda tecnología, tiene que ir evolucionando y, y va a empezar a, a ampliarse, y va a empezar a, a volverse más eh, ubicua. Y va a empezar también a generarse en otros esquemas y a trabajar con otros aspectos, como bien lo comentabas con la realidad virtual, con realidad aumentada, con espacios holográficos. Pero la tendencia real de las videoconferencias es a que podamos tener mayor interactividad, a que podamos tener mayores esquemas de trabajo eh, colaborativo, a que podamos tener también mayor interoperabilidad. A que podamos trabajar en, un, en esquemas más, más integrales y, y de trabajo todavía más grupal, que también integremos inteligencia artificial o se integre eh, esquemas de inteligencia artificial a las videoconferencias o a estos espacios que ya van a ser espacios ubicuos, espacios virtuales completos. Y, y la tendencia va a ser eh, hacia lo que pidamos la sociedad como tal de poder ir avanzando. Eh, por ejemplo, en el Politécnico Nacional supimos que en este tiempo de pandemia y nos dimos cuenta claramente que uno de los talones de Aquiles fue la parte práctica y, y sabemos que podemos utilizar algunos esquemas como videoconferencia para tratar de que esos laboratorios que en algún momento no pudimos asistir o no pudimos estar prácticamente o hacer algunas cosas poderlas integrar junto con otras herramientas para poder avanzar en estos esquemas y cubrir esos, eh, digamos, eh, esas eh, situaciones que faltaron de cubrir eh, en, en esquemas de, de trabajo a distancia. Eh, la videoconferencia ha demostrado que también nos puede ayudar a acercarnos y a trabajar de una manera más síncrona y asíncrona, de tal manera que... La evolución que nosotros vemos hacia un futuro es hacia la parte práctica y hacia la parte totalmente y realmente interactiva e interoperable. ¿eh? Entonces, es una cuestión que todas las universidades y todas las instituciones debemos cuidar, debemos ver cómo implementar y, como bien decían, también este, empezar a trabajar sobre nuestros propios esquemas para no tener ninguna, ninguna dependencia en este sentido. ¿no? Estamos gastando mucho también. En, en esquemas de videoconferencia, ¿no? Pero también tenemos que, que saber cómo, cómo invertirlos bien y que eso nos reditúe como instituciones educativas para la formación integral de nuestros, de nuestros alumnos y de nuestra comunidad. Gracias, Chadwick. Pues, Ricardo, ¿qué, ¿qué comentarios tendrías al respecto? Sí, doctor, gracias. Pues yo igual coincido totalmente con, con, con mis compañeros. Es, es, eh, yo iría a lo mejor con cambios. Eh, eh, muy sencillos, ¿no? Digamos. Desde, desde un simple eh, eh, comandos de voz, no control de voz en una videoconferencia, porque hemos visto que de, de alguna manera, el, el parece mentira, pero el, el clic para abrir el chat, el clic para mover tal cosa, es un desgaste. Entonces, imaginemos ¿no? que de repente hay una, una, una eh, herramienta que le puedes decir, este Webex activa el chat y pum, se activa el chat, el Webex eh, acepta a mis alumnos y pum, ¿no? O sea, eh, como como este tipo de, de simplezas, eh, de sencillez que, que, que hagan que la videoconferencia sea eh, más práctica para, para el alumno. Desde eso hasta a lo mejor irnos a, precisamente a, a proyectos, por ejemplo, como el que comentabas de Facebook o el de, o el de Starline de, de Google, que literalmente estás viendo a la persona enfrente y, y estás hablando con él eh, casi, casi como si estuviera ahí, ¿no? Claro, es una... Es un, eh, gasto muy fuerte, son salas armadas, bien estructuradas, y yo creo que a, ahí precisamente es donde está uno de los temas eh, que, tú, que tú comentabas. La, yo creo que las universidades deben de aprovechar el potencial de la investigación que se hace en el uso de la, de la videoconferencia, en, 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 en los aspectos educativos, educación superior, educación media, para en realidad... Eh, desarrollar a lo mejor no, la, no la, la videoconferencia o la herramienta como tal, sino incorporarle estos elementos traducidos de alguna forma para que la... la Realmente las herramientas de videoconferencia sean, estén pensadas, realmente estén desarrolladas para la educación. Sabemos que no arrancaron así. Eh, los mismos competidores, ¿no? Durante la pandemia tuvieron que revolucionarse y algunos eh, no tenían la sala de grupos pequeños y tuvieron que implementar rápido en pleno, en pleno momento, y otros no tenían la sala de espera porque no estaban pensados para la educación. Entonces, nosotros que estamos en las universidades que tenemos el, la investigación al, 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 al momento, creo que eh, sería eh, eh, pasar esta investigación de alguna manera en, en, en los desarrollos, eh, más allá de a lo mejor de irnos a una, a una videoconferencia eh, 3D o más, o más compleja. Y creo que eh, eh, ahí es donde está el, el, el trabajo y sobre todo eh, en, en, la, en la formación. Creo que las universidades... Eh, todas han invertido muchísimo en la formación de nuestros docentes, los congresos han cambiado, lo hemos visto, hacer un congreso en línea eh, eh, precisamente implica una logística interesante diferente actores, ¿no? ¿Quién maneja el chat? ¿Quién hace la entrada? ¿Quién quien controla los, los ponentes? Eh, un, un cambio interesante que se podría dar es la traducción simultánea de, de, de idiomas, porque no lo tienen las, las herramientas. Entonces, fundamentalmente eh, eh, pensando en el alumno, ¿no? Creo que esa es la clave eh, que, yo, que yo agregaría en este, en este ejercicio de las, de la, del de las universidades que tanto están haciendo la transformación digital es un punto importante también que, que conlleva estos ecosistemas y este trabajo eh, de conversión digital de, la, de, la, de las universidades en todos los, en todos los sentidos. ¿no? Creo que esa es la, la parte que yo, que yo este, eh, argumentaría ahorita. Gracias Ricardo. Pues con, con el asunto de que en un mundo ideal... Todo mundo tendría una visión sistémica de las cosas y todo estaría integrado de una manera fluida. No tendríamos que estar sufriendo por compatibilidad de sistemas o, o, o siendo, pues, eh, como estos clientes que quieren arrebatar las grandes compañías para ver quién se queda con, con la licitación o con la asignación del, del recurso. ¿no? Son tantas cosas y esta convergencia que la pandemia ha obligado de... Todas las herramientas tecnológicas dentro de las cuales están las videoconferencias, pero que incluye todo lo demás que hemos hablado en otras tertulias de ciencias de la complejidad, inteligencia artificial, eh, herramientas de, de todo tipo, de audio, podcast, multimedia, etcétera, pues ligarlos. Ha sido fascinante cómo podemos utilizar estas plataformas y salir en streaming en otras de las redes sociales y de esa manera llegar a audiencias que antes eran inimaginables. Entonces, eh, la evolución de esto sigue siendo una moneda en el aire. Ojalá las grandes empresas, que son los principales jugadores de esto a nivel internacional, escuchen a los clientes, sean sensibles a las necesidades de la sociedad y las universidades. Y, y lo que decías, yo creo que la parte que no debemos de descuidar es generar investigación original sobre el uso de estas herramientas para poder tener estas investigaciones comparativas que nos permitan pues tomar mejores decisiones y además demostrar de, eh, de una manera académica cómo podemos mejorar su uso. Eh, pues muchas gracias por sus comentarios. A continuación vamos a escuchar a un alumno y una alumna sobre su experiencia con el uso de videoconferencias eh, en sus clases. Pues básicamente la experiencia que se ha tenido en esta nueva normalidad académicamente hablando pues ha sido completamente nueva eh, con anterioridad no tuvimos esta oportunidad de tener eh, pues sí, clases a distancia lleva un sistema escolarizado entonces pues bueno eh, esta nueva normalidad o la manera de impartir eh, pues sí la academia en la facultad nos dio la posibilidad de seguir con los estudios y también Tener otras actividades paralelamente. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Por un lado, obliga al estudiante a ser más, eh, más autodidacta. También tengo conocimiento de que, pues, bueno, son diferentes realidades las que nos enfrentamos los estudiantes. Y, pues, bueno, hay alumnos o alumnas que no tienen, los, no tienen el acceso al Internet, a la computadora. Entonces, pues, pa, también para ellos representa un reto. Para otros, pues bueno, tenemos cierta facilidad, aunque aún así, pues bueno, sigue siendo complejo. Es algo que la universidad, no solamente la UNAM, sino cualquier universidad eh, nacional, se enfrenta. Las ventajas es que nos da la posibilidad de eh, poder potencializar nuestras actividades, tanto académicas como laborales. Por ejemplo, la parte de la Facultad de Derecho, muchos estudiantes, pues trabajamos. Entonces nos da esa posibilidad de tener esa dualidad, porque pues ya no tenemos que ir a, a las clases presenciales, entonces quiera o no, pues sí nos da la posibilidad de seguir desempeñándonos laboralmente y no dejar la parte académica, que pues bueno, es muy importante para poder desempeñar con eficacia lo que es eh, el derecho. Al principio fue muy complicado, porque... Cuando me hablaron en un principio sobre Zoom, sobre Google Meet, no tenía ni la menor idea de qué eran esas plataformas. Experimentar medium fallas de internet, eh, el, también el que nuestros mismos profesores en algunos casos pues no supieran cómo utilizar estas plataformas, también era un reto porque teníamos que enseñarles nosotros como estudiantes, nosotras, pues sobre el uso de estas plataformas lo cual eh, pues a veces hacía más tardadas y más complicadas las clases. Entonces representa un reto tanto para estudiantes como para maestros, maestras. Otro punto que, que me gustaría tocar también aquí es el, el miedo a que el dispositivo electrónico, computadora, celular, se te llegara a quemar de tanto tiempo que está eh, conectado también este era otro de, de, de los temores, sobre todo porque yo vivo aquí en un, un lugar donde hace calor, que es la, la costa oaxaqueña, entonces los, el calor está terrible, terrible, terrible en el día, y de repente tocabas la, la computadora y es, ay, está súper caliente, ¿no? ¿Y cómo le hago? O me desconecto de la clase y me la pierdo, ya no la entiendo, o desconecto la lab, o dejo la lab conectada con el miedo a que a lo mejor se, se le queme, ¿no? Y a un vecino incluso, pues sí, sí me contó que, que la lap se le quemó ahí en plena clase. O cuando abrían los, los micrófonos, que ya se escuchaba que el gallito, que el guajolote, que el perro, que tu mamá diciéndote te ven a comer o, bueno, un montón, de, un montón de cosas, ¿no? También cabe incluir el, el, el desgaste visual. Yo recuerdo que en presenciales veía a varios de mis compañeros y compañeras sin usar lentes. Y de repente conforme fueron avanzando los meses, ya veías más caritas con lentes y decías, ¡uy! Pero qué pasó aquí, ¿no? Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre las videoconferencias y su uso en educación superior. La, la brecha digital ha generado una gran cantidad de problemas y se ha exacerbado con la pandemia. Las videoconferencias han surgido como una solución, como una herramienta que nos puede ayudar a solventar la cuestión del confinamiento, de la separación física, geográfica, del aislamiento por el contagio del, del virus y, y una serie de cosas, tanto personales como institucionales. Eh, pero al final del día, las videoconferencias son herramientas, son medios para fines. Eh, y. y no sé ustedes, pero cuando recuerdo que nos comunicábamos por carta o que mandábamos postales en papel y que le poníamos el timbre y rezar para que la carta en algún momento llegara a su destino, porque el servicio postal en nuestro país no ha sido pues de primera de, de manera histórica. ¿no? Entonces ahora tenemos estas herramientas que tienen costo, que tienen una serie de implicaciones. Pues yo les preguntaría, Chadwick, eh, algunas conclusiones de todo lo que hemos comentado en, estas, eh, en los tres bloques y, pues, algunas recomendaciones para la audiencia sobre este tema. Sí, claro que sí, doctor, muchas gracias. Este, pues yo resumiría todo esto en que pues las videoconferencias son, primero que nada, una herramienta, que ha sido una herramienta muy útil que es una herramienta de apoyo a los procesos educativos y a los aspectos también didácticos muy, muy buena, pero que también no es totalmente la solución. Como bien se había comentado antes y lo comentó bien Ricardo, eh, esto es parte de muchas herramientas que se deben integrar a los ecosistemas de servicios académicos, a los ecosistemas, de trabajo eh, de, de, de educación y de aprendizaje o de enseñanza-aprendizaje y que también forman parte de, de esquemas de, de trabajo de, y de operación. Eh, son, a fin de cuentas, soluciones que nos están ayudando, pero que también hay que entender que esas soluciones requieren eh, saber cómo implementarlas, saber cómo administrarlas. Saber también cómo eh, manejarlas y moderarlas, porque obviamente empiezan a ser herramientas también que nos van metiendo en otras dinámicas, ¿sí? Y eso es, a lo fin de cuentas, una cuestión muy importante. Tenemos que aprender. La videoconferencia es una gran solución. Simple y sencillamente hay que saber aplicarla correctamente. Gracias, Chadwick. Edith. Y la tecnología... Yo soy, me considero una eh, promotora eh, fiel de, de la tecnología para, aplicada para la educación. En cualquier tecnología eh, siempre se crea pensando en hacer un bien, en, en, en traer un beneficio, pero como todo, lo que no se usa correctamente o lo que se usa en exceso, pues puede ir en contra del de, de, pues fin para el que fue creado. ¿no? Creo que el, los sistemas de videoconferencia utilizados en su justa medida, como bien comenta el maestro Chadwick, eh, eh, utilizados según el objetivo de la sesión eh, en determinadas áreas eh, puede cumplir con su objetivo. No, ya vimos que eh, de acuerdo a las teorías del aprendizaje eh, sí pueden sumar en el proceso formativo. Solamente es saber cuándo usarlas, cómo usarlas y para eso es que las instituciones tienen que asegurarse que en sus programas de habilitación y de formación, tanto para los docentes como también para los estudiantes, pues enseñarles eh, o ayudarlos a saber cómo utilizar esta herramienta y todas las herramientas tecnológicas que eh, se incluyen para el proceso formativo, sea para la modalidad eh, mixta o los programas mixtos y por supuesto para las modalidades a distancia, ni qué decir, ¿no? Entonces yo sí creo, que esa tecnología es parte de la solución, junto con otras, pero siempre y cuando eh, se reconozca su valor, se reconozca su beneficio, el cómo debe usarse y se trabaje en ello. Muy bien, Edith. Muchas gracias. Ricardo. Eh, sí, doctor. Bueno, yo me coincido con mis compañeros también y creo que agregaría, para no repetir, básicamente, el tema de la, de la investigación es fundamental. Las universidades tenemos que seguir haciendo investigación y tenemos que seguir eh, eh, encontrando los elementos que puedan eh, modificar ¿no? nuestras, eh, nuestras eh, videoconferencias, nuestras plataformas en general. Eh, eh, la capacitación es fundamental, no podemos pararla eh, nunca en ningún momento, todos estamos aprendiendo y creo que eh, eh, capacitar al docente, capacitar al alumno, capacitar a los gestores, a, a, a la institución como tal, es algo que no, que no debe de, de, de parar, que, que necesitamos. Eh, seguir trabajando, usar las videoconferencias como lo comentaban, cuando el objetivo sea, digamos, desarrollar relaciones, aumentar la conexión, el compromiso, eh, lluvias de ideas. Eh, creo que eso es algo, eh, algo importante de, de, de identificarlo. Eh, insisto, la, herramienta, la, la videoconferencia es una, es una herramienta y creo que... Eh, algo muy importante las universidades no debemos eh, en la unam creo que lo hemos hecho eh, hasta donde hemos podido muy bien eh, no debemos olvidar que debemos de, de, de generar servicios para los docentes y para los para los eh, estudiantes eh, integración de plataformas algo que, 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 que haga sencillo ¿no? el, el, el trabajo del, del docente eh, en un lugar en un ecosistema muy 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 fácil para ellos esa es una de las de las tareas de, la, de, la, de las universidades eh, y eh, por supuesto eh, mirar hacia el futuro en temas de, 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 de la conectividad de, de, y de la infraestructura que, que estamos dando finalmente las universidades damos opciones eso es lo que hacemos a dar, dar opción a, 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 a nuestros docentes a nuestros alumnos y ahí va un poco ese ese tema para apoyar el, 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 la videoconferencia, ¿no? En ese sentido. Gracias, Ricardo. Sí, yo creo que en las instituciones de educación superior, en las universidades, tenemos que ver todo esto con la lente académica, es decir, utilizar todas estas navajas suizas tecnológicas, por llamarle de alguna manera, pero con este rigor metodológico, con pensamiento crítico, no caer... Eh, redonditos con la mercadotecnia que es parte inherente de, de las empresas que venden un producto y, y utilizarlas eh, como debe de ser, como ya dijeron ustedes bien. Yo creo que estos son elementos importantísimos en la vida moderna y, y que ojalá a relativamente corto plazo la brecha digital realmente disminuya y ojalá algún día se cierre. Y, y podamos utilizar estas herramientas como parte de nuestro paisaje, ya sin pensarle mucho, como decía Ricardo hace rato, ¿no? Yo quisiera que el, el micrófono de la plataforma se activara inmediatamente cuando yo hablo, en lugar de que se me olvide prenderlo y que la frase más usada en el año 2020, ya saben cuál es, la de tienes el micrófono apagado. En fin, esto ha evolucionado muchísimo y pues con esto les agradezco mucho. De veras profundamente su participación Chadwick, eh, Ricardo y Edith. Pues eh, para cerrar el programa quisiera terminar con una frase de Margaret Atwood relativa a la cuestión de cerrar las brechas de las distancias. No dice: Yo existo en dos lugares, aquí y en donde tú estás. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente tertulia.